Diciembre, justo a tiempo para empezar a enfocarnos en esa persona que tanto hemos soñado ser, pero que siempre se ha quedado solamente en una idealización. Te enseñaré paso a paso cómo reinventarte, tener tu glow up y ser esa persona que siempre has querido ser. Vamos a ser nuestra mejor versión este 2024. Esta vez nos prepararemos con anticipación, nos adelantaremos al tiempo, pero ojo, no importa cuándo estés viendo este video. No hay tiempo correcto, nunca es demasiado tarde para empezar, el momento ideal tú lo creas. Resignifica tu narrativa. Empezaremos una nueva etapa en nuestras vidas, pero es importante empezarla desde un lugar de aceptación. No se trata de querer cambiar porque no abrazamos esta versión que somos, sino querernos tanto que decidimos trabajar día a día en nosotras, porque sabemos que nos merecemos alcanzar todo eso que soñamos ser y tener. Se trata de estar en una superación constante. Nuestra transformación no tiene que venir de la inseguridad, y es algo que iremos trabajando en este proceso porque al comprometerte contigo e ir cumpliendo con tu palabra diariamente, te estás haciendo saber y te estás demostrando que eres lo suficientemente capaz de lograr cualquier meta que te propongas y eres lo suficientemente valiosa para merecer todo eso que irás logrando en tu camino. Reflexionemos. Para empezar a evolucionar en todos nuestros aspectos, concentrándonos en mente, cuerpo y alma, primero tenemos que conocernos. Saber cuál es nuestro punto de partida. En esta parte, a mí me gusta poner música relajante que le permita a mis pensamientos fluir. Crea un espacio cómodo que te haga sentir segura y es tu hora de romantizar. Vamos a empezar a reflexionar sobre nuestro yo actual. Estas son las preguntas que yo usé para mi autorreflexión. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Qué es lo que menos me gusta de mí? Si pudiera remover algún aspecto de mí, ¿cuál sería? ¿Por qué no he cumplido todo lo que me propongo? Suelta todos tus pensamientos, deja cualquier limitación. Ese es un ejercicio de ti para ti. Ahora reflexionemos sobre nuestro yo ideal. Estas son las preguntas que yo me hice para esta sección. Contéstalas como si tú ya fueras esa persona que sueña ser. ¿Cómo me veo en 5 años? Cuando me imagino mi mejor versión, ¿qué características tiene? ¿Cuál es su rutina diaria? ¿Cuál es su mayor logro? ¿Cómo piensa de sí misma? Cuando contestes esas preguntas, piensa en grande. Para el universo no existen límites. Y si alguien más lo ha logrado, ¿por qué tú no? Si te das cuenta, cada respuesta que pusimos está en nuestro control. Lo que más te gusta de ti, hazlo notar. Recárgate en tu cualidad y úsala a tu ventaja. Lo que menos te gusta de ti, eso que quisieras remover, es algo que puedes trabajar en tu favor. Total, es tu vida, es tu cuerpo, y si alguien puede hacer un cambio, eres tú. Todo está en tus manos, ya sea cambiar tu mentalidad, tu narrativa, o reemplazando hábitos para cambiar un estilo de vida. Oigan, acabo de contestar esas preguntas y me siento como que en otro state of mind. O sea, la verdad, yo nunca me había puesto a pensar tan a profundidad cómo me veo en 5 años o cómo quisiera verme. Entonces, el ya visualizarlo lo hace sentir como más real. Porque el que ese sea un sueño mío, ya dice mucho. A ti no te llegan las ideas, los sueños, nomás porque sí. Te llegan porque tú eres capaz de lograrlo, porque es para ti. Solo está en ti el poner de tu parte para poder llegar a ello. Bueno, pasamos a la tercera parte de todo este ritual y se trata de establecer metas medibles. Una de las razones principales por la que dejamos nuestros propósitos a medias es porque no nos establecemos un plan de acción. Entonces todos esos propósitos solo se quedan como una idea o un deseo. Ahorita nosotras ya tenemos ventaja. Ya nos imaginamos la vida que queremos, cómo queremos ser, qué queremos tener, cómo queremos actuar y cómo queremos sentirnos. Esos deseos ahí están. Ahora no nos podemos quedar solo con esa idea, porque solo con pensarlo no va a pasar. Entonces, ¿cómo lo haremos pasar? Toma de referencia a esa persona que te imaginaste. Describe eso que quieres de ella. Vamos a escribir esas características como una afirmación, como algo que ya eres, que ya haces, que ya tienes, que ya vives. Y después vamos a escribir su plan de acción. Una característica de cómo yo veo mi yo ideal en 5 años es siendo una persona disciplinada, que le gusta hacer ejercicio, que lo disfruta, que es parte de su rutina diaria y por consecuencia también tiene un aspecto físico como yo imagino mi cuerpo soñado.
Con eso acostumbraríamos a poner como propósito hacer ejercicio. Ok, sí, pero date algo más detallado, algo que lo puedas ver y decir, ok, sí lo estoy cumpliendo o se me está yendo. Entonces yo, en vez de poner hacer ejercicio, pondría inscribirme a un gimnasio, inscribirme a un estudio, hacer ejercicio 4 veces a la semana. Ponte metas detalladas, porque si no podemos pasar al, bueno, pues hice ejercicio una vez al mes, de que estoy haciendo ejercicio, pero obviamente eso no te va a llevar a la meta que tú tienes planteada. Pon exactamente lo que te va a llevar por ese camino, cómo actuaría tu vida ideal. Otra meta que yo una vez les puse como ejemplo en TikTok, es una meta mía, sería llegar a 500,000 de seguidores en TikTok. Ok, sí, ese es mi deseo, pero ¿cuál va a ser mi plan de acción? Subir un TikTok diario, subir 5 TikToks a la semana, dedicar un día a la semana para grabar contenido. Ahí ya te estás diciendo cómo vas a lograr ese deseo. Déjate claro qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr. En esta parte tenemos que ser realistas. De verdad, ¿qué tanto tengo que dar de mí para poder lograrlo? Y toda esa guía para reinventarnos, para ser nuestra mejor versión, para realmente trabajar en nuestros sueños en el 2024, va a ser de varias partes. Todavía nos falta hacer nuestro vision board, pero eso va a ser en otro video. Primero, es importante tener claro todo esto, porque luego nos saltamos pasos y no funciona igual. Bueno, la cuarta parte, invierte en ti. Ya nos enfocamos en lo de adentro, pero el cómo nos vemos también afecta a cómo nos sentimos, cómo actuamos con los demás y hasta de qué manera hacemos las cosas. Entonces también es importante priorizar nuestro aspecto físico. Mis maneras favoritas de hacerlo son agendar un día a la semana para un acto de self-care relacionado con mi físico. Puede ser ponerme una mascarilla en el pelo, en la cara, cortarme y limarme las uñas, hacerme algún peinado, que ya saben que las Heatless Girls ahorita es lo mío, me encanta. Es muy fácil y me hace sentir arreglada. Te puedes hacer algún masaje, depilación, etc. Y esto siempre lo relacionamos con algo costoso, pero la verdad es que pueden ser actos súper simples que los puedes hacer tú en tu casa, pero son esos detallitos que realmente van a hacer la diferencia. Escoge tus statement pieces. Eso que cuando lo veas otra persona pueda relacionar contigo, algo que lleves puesto, algo que portes y que realmente capte la atención. Puede ser con algunos aretes, collar, pulseras, algún peinado o simplemente un estilo con el que te sientas conectada. Aquí Pinterest es mi mejor amiga. Guarda inspiración de outfits, looks que te gusten, y los puedes usar como una guía al hacer un outfit, comprar ropa o al arreglarte. Prioriza tu higiene. Oigan, esta es muy importante. No hay nada más atractivo que alguien que huele bien, que se cuida. Mis no negociables en esto es bañarme diario. Yo no me lavo el pelo diario, pero sí el cuerpo. Aquí a mí me gusta jugar con aromas desde mi body wash, cremas, bodies y perfume. Elige un aroma que te guste a ti, que te quede a ti. Y otra cosa importantísima es la higiene bucal, es clave. Para mí el oil pudding es un sí o sí en mi rutina. Una vez que lo haces, de verdad, no hay vuelta atrás. Remueve bacterias de la lengua, que es donde más se acumulan. Y pues obviamente eso también te ayuda a prevenir el mal aliento. También algo que hace mucho la diferencia es siempre traer como una bolsita de kit de emergencia, donde puedas traer algún desodorante, perfume, para cuando lo necesites y no estés en tu casa. Listo, si hiciste esta rutina conmigo, te invito a compartirla para motivar a más personas de que empiecen este camino con nosotras. Me puedes etiquetar en mis redes para ir echándonos porras. Y si aún no me sigues aquí o en mis otras redes, estás más que bienvenido a unirte a esta comunidad que buscamos crecer y cumplir nuestras metas a través de nuestros hábitos y acciones del día a día. En cada una de mis redes les comparto diferentes herramientas que te ayudarán durante este proceso. Y también está nuestro grupo en Geneva, donde estamos todas esas personas que nos hemos comprometido a este glow up. Y básicamente es un chat diario para contagiarnos de inspiración, motivación, compartir dudas y tips. Nos vemos en la parte 2 de nuestra rutina para reinventarnos. Acuérdate que tú eres la única persona en control de tu vida, entonces puedes crear con ella todo lo que te imaginas.